Nagore, Nerea, hemen ez dagoena Irantzu da, eta ni Garikoitz. Gara, Meraki talde osatzen dugu, San Jose de Calasanz ikastetxean ikasten dugu, marketing eta publizitate goi mailako zikloa. Nuestro proyecto, Meraki, es una cooperativa cuyo producto es merchandising en forma de llavero. La idea surgió pues que hay muchas manualidades sencillas para hacer en internet, tomamos de ahí la idea y los diseños son cosas que le gusta a todo el mundo. Pues, si te gusta una serie, te hacemos el producto de esa serie. Si te gusta un grupo, te hacemos el producto de ese grupo. En nuestro colegio se hacen muchos eventos solidarios y, por ejemplo, hemos participado en todos los que hemos podido y, por ejemplo, hemos participado en el del cáncer de mama, en el SIDA, el rastreo solidario que se hace todos los años y siempre aportamos parte de nuestros llaveros y parte del dinero que ganábamos lo donábamos a asociaciones o a la causa por la que se decía. Este año, aparte de ir a la feria de Eibar, también bueno, nos hemos movido mucho por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, hemos hecho envíos a todas partes de España. Mucha gente nos ha pedido llaveros de sus series favoritas. Y bueno, eso nos ha hecho tener muchos clientes y muchos beneficios de gente que era fuera de Santurce y fuera bueno, de nuestra zona conocida. Hemos tenido la oportunidad de trabajar para empresas que nos han pedido llaveros con sus logos. Pues, tenemos, por ejemplo, Telecinco en sus diferentes canales o Bricomar. La gente le gustó un montón los llaveros y nos pedían ya pues, de sus mascotas, los nombres de sus familiares. Eso pues, son cosas muy bonitas, ¿no? Porque al final hacer algo tan personal pues, nos acerca más a la gente. Horain praktiketan gaudela, konturatu gara ze importantzia duen ikasenpresa arloa eta ba, gomendagarria da ikasle guztientzat. Pues en ikasenpresa no solo hemos aprendido cosas de marketing relacionadas con el marketing, hemos aprendido muchas cosas de competencias transversales relacionadas pues, con la comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, cosas que ahora que estamos de prácticas pues, nos han servido un montón y pues, nos hemos dado cuenta pues, de la importancia que tiene. Estamos muy contentos por haber ganado este premio y bueno, agradecemos a Técnica y a ikasenpresa pues, la oportunidad de participar. Y bueno, por supuesto vamos a agradecerle al centro y a nuestros profesores Rafa, Charo y Laura, que nos han enseñado un montón de cosas y nos han apoyado mucho. Y claro que a nuestros compañeros, que aunque eran competencia, también son compañeros y siempre nos han ayudado y animado.